Aurkeztera gatoz udako ikastaro hau, Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan antolatu dugun ikastaro hau, gobernantza, kolaboratibo, lankidetzezko gobernantza irekiaren inguruan. Eta egia esan, ilusioz antolatzen dugun udako ikastaro bat da, zeren eta guretzako ez da soilik aldundiaren ikuspuntutik, edo Gipuzkoako Foru Aldundiaren ikuspuntutik, ez da soilik ikastaro akademiko bat, baizik eta gure erakundearen apostu estrategikoaren islada gune bat, eta osnarketa egiteko aukera bat. Dakizuen bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiak apostu sendo bat egindu lankidetzan oinarritutako gobernantzaren inguruan, gure iritzirako Gipuzkoaren etorkizuna gobernantzaren inguruan lankidetzan dago, eta lankidetzarik gabe ez dugu inolako etorkizunik. Eta horren inguruan hausnarketa egin nahi dugu. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha hecho una apuesta esta legislatura por construir y hacer una apuesta por un modelo de gobernanza colaborativa. Hemos organizado este curso de verano y queremos que este curso de verano se constituya en una oportunidad para la reflexión, en una oportunidad para conocer la realidad que se está produciendo en términos de gobernanza abierta y colaborativa a nivel internacional. Queremos, en fin, crear un espacio de encuentro en el que participen académicos, participen alumnos, participe gente que está vinculada de una forma u otra a esta cuestión, bien a nivel de ciudadano, bien a nivel de la sociedad organizada. Este curso de verano quiere ser un marco de referencia, ¿no? Y quiere ser un marco de debate de lo que quiere ser etorkizuna eraikiz, ¿no? Decía antes Xavier que esto no tenía ninguna intención de pose, y es así, no es ninguna pose ni es ningún postureo, ¿no? En realidad es una llamada de atención y una apertura de un debate con el nivel que nosotros queremos que sea este debate en Gipuzkoa, ¿no?